directo o en el enlace del directo o el video que voy a subir, les dejaré este enlace, al cual voy a copiar y se lo voy a mandar el privado en el directito para que ustedes lo instalen y prueben para jugarlo. Creo que ya está cargando. Tiene que me cargar el directo. Me lo acabo de iniciar. Entonces para que le lleguen la notificación a todos. Creo que me voy un poquito en cargar. Aquí les paso el enlace para que lo descarguen. Ya cuando se metan en la página y lo descarguen, les va a dejar nada más y nada menos que un archivo RAR. Este archivo lo van a extraer ustedes, que literalmente es lo más fácil del mundo, y les va a dejar estas dos carpetas. Cuando ya lo tengan extraído, van a borrar el archivo RAR. Vale, esta es la partida mía de Planta vs Zombies, que la cual, si van a preguntar qué partida es la mía, pues es nada más y menos que esta partida que les voy a mostrar. Deben ver si me carga. A ver. Creo que me toca así directo para poder mostrarles el procedimiento. Ya que si hago video, se me trae un montón el tema de los juegos. Aquí. Esta es la partida mía. Tengo todo completado al máximo. Menos el modo aventura, que me falta pasármelo. Por segunda vez, obvio. Y aquí ya tengo el trofeo dorado. Esta versión de Planta vs Zombies tiene los logros. Es gratis por obvias razones. Tengo un montón de plantas, la cual dejen ver si me cargan allá. Son todas estas, más el caracolcito y las dos plantas estas que apenas tengo. Tengo todo en la tienda, lo cual literalmente tengo un montón de monedas. O sea, es muy fácil la verdad todo esto, y me mané bastante tiempo en instalarlo, le digo, en pasármelo. Tiene su modo, su musiquita este y los créditos por si le quieren escuchar también, pero bueno, vamos con la instalación. Hay Planta vs Zombies, se meten en la carpeta de Planta vs Zombies, instalan ese archivo que está aquí, solo lo deben instalar, abrir, aceptar y aceptan todo. Cuando ya tengan todo listo, se van, díganme esto para que no se pierdan el tema de esto. No den en aceptar, les va a cargar esto que está aquí, lo den en siguiente, siguiente y en instalar. Vale, lo voy a instalar para que vean el procedimiento. Aceptar. Cuando llegue al máximo ya se instaló, o sea, no me mueva nada en absoluto. Por eso es que lo ando haciendo en directo, para que miren el procedimiento, miren todo. Se me va a borrar ese archivo por varias razones. Y aquí ya se me instaló Planta vs Zombies. Le doy en hecho. Y listo. Se dan a la carpeta de medicina, copian esa partida. Y cierran esto. En la carpeta de medicina la meten en control C o lo copian manualmente, que es solo copiar ya. Y lo cierran. Cuando ya están aquí, pueden borrar lo que sería esto de centro de juegos, que no sirve para nada. Y aquí se plantea para los zombies. Le dan un clic derecho, abrir ubicación. En abrir ubicación le dan control B, que es pegar. Y lo reemplazan su archivo destino. Después de que tengan eso, pueden abrir su juego fresco y todo. Y se registran. O sea, ponen su nombre, un nombre cualquiera. Cuando pongan el nombre cualquiera, obviamente menos se van a perder ni progreso que llevo ni nada. O sea, es un Planta vs Zombies portable para cualquier computador. Bueno, eso se demora en cargar. Cuando ya lo tengan listo, se van a la parte que, bueno, a su esto disco local C, y a la carpeta de Program Data. Si no les sale esta carpeta, se le hunde en el modo vista y activan la que es elementos ocultos. Cuando ya se en la carpeta de Program Data y buscan la que dice, busquen la que dice Pokédex, Planta vs Zombies y usar data. Se dan la carpeta mía que dice partida de Planta vs Zombies, la copian y la pegan aquí. Antes de copiar y pegar, borran todo lo que tengan aquí, que es la partida que les creo, y la borran. Y pegan mi partida que tengo aquí, por si las quieren. Si no, pues darle igual, por si quieren pararse juego legal. Vale, ya después de que tengan todo esto, pueden borrarlo y ya, pueden jugar.
La verdad es que es lo más fácil del mundo. No se demora nada en hacerlo y nada. O sea, es el tutorial más rápido que he hecho en la vida. Que la verdad no sé ni cuánto me demoré. Por unos cuantos 5 minuticos. A ver, si sí, que es 6 minutos de. Sí, 5 minutos. Pero bueno, en fin. Eso sería hasta ahora el directo y todo. Así que ya sé que. Es que no sé. Debe ser bueno el directo un ratico. Pero si ustedes quieren descargarlo o algo, el video lo voy a subir ahorita. Pues nada. Den su like.